Bueno, como cada lunes, es un enorme placer estar con ustedes en Radar Geopolítico. Es una hora, ya tenemos la hora adelantada de México, 17 horas, que por cierto, hace un calorón que no se lo recomiendo a nadie. Bueno, hoy vamos a tocar un tema fascinante, porque tiene que ver con el nuevo orden mundial que se está dando. No hay que ver el asunto de Ucrania como tal, esto rebasa a Ucrania. En Ucrania se juega el nuevo orden mundial. Esa es mi muy humilde hipótesis desde el inicio. Y más allá de que quién va ganando, quién va perdiendo, hay muchas aristas y hay muchas cosas que están en juego. Y realmente una de ellas es precisamente qué va a pasar con el dólar. ¿Seguirá el dólar como la moneda de reserva a nivel mundial? Ya saben que viene desde Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora, bueno, vamos a ver a los grandes analistas. Yo también tengo mi corazoncito y opino, pero sí me gusta escuchar a los grandes analistas y de ahí, pues vendrán las preguntas y respuestas. Tenemos un público muy selecto, muy inteligente. Hacen preguntas que a veces me ponen contra la pared, lo cual es bueno, ¿no? Pues lo hace a uno reflexionar, bueno, ¿y por qué no dije esto? ¿Por qué no dije aquello? Hay que saber responder también. Entonces, vean, estoy leyendo ahora, todavía es un extenso ensayo que acaba de hacer en On Business Online, por eso no lo puse, pero le vamos a dedicar un video especial, porque es el punto de vista de Rusia, que hay que escucharla también. Fíjense que yo soy de la óptica tripolar a nivel geoestratégico y pues no voy a variar. Además, al revés, veo que mis hipótesis se están dando con mayor claridad. Entonces, lo vamos a ver. Estoy leyendo precisamente a Sergei Glazyev, se escribe Glazyev. Hizo un ensayo, bueno, le hicieron una entrevista fantástica, así. A mí me da mucho gusto cuando uno se encuentra con gente inteligente que está viendo la cosmogonía universal, más allá del aldeanismo y los encapsulamientos cavernícolas que ya hasta aburren, ¿no? Pues no tienen dimensión, no están dando cuenta qué está sucediendo. Vean, en México todavía seguimos con este INE. Óiganse. El mundo está cambiando, hay otro sistema solar, no se están dando cuenta. Seguimos esa porquería del INE, que es lo más disfuncional que puede haber. Imagínense un árbitro en un campo de fútbol, que de entrada está con un equipo contra el otro y cree que no lo ven. Pues para eso hay público, ¿no? Bueno, entonces dicho esto, comentó una frase que me encantó, Glazyev. Dice: esto solamente sucede una vez cada siglo. Bueno, es discutible. Seguramente se basó en los ciclos Kondratiev. Él es ruso, pues tenía que aducir tal cosa, pero los ciclos Kondratiev no son nada desdeñables, pero básicamente el cambio tecnológico. Entonces es fascinante su abordaje y ahorita lo estoy gozando. Pero no lo pude poner porque pues, realmente se merece un video especial. Pero sí empiezo con eso, de que tenemos que darnos cuenta que este cambio que se está viniendo en los cuatro rincones del planeta tiene repercusiones en todas partes, en los cuatro rincones, obviamente, y va a afectar todo, ya lo está afectando de hecho, y son muchas variables. Pues yo digo que la guerra en Ucrania no es una guerra, son varias guerras en una, y entre ellas, pues está precisamente, bueno, ¿cuál va a ser el devenir del dólar? Naturalmente, Glazyev en su ensayo sí lo dice, no me quiero adelantar, pero voy a ir con los que ya lo han abordado ampliamente. Y vean, de entrada les digo, y por eso tengo este subtítulo: balcanización de las divisas. Ya había empezado, pero no con esta fuerza de ahora. Y luego el otro subtítulo que he propuesto es que si nos vamos a una bipolaridad del sistema financiero mundial. Y en esto, bueno, hay grandes pensadores, porque los hay en economía,
El problema de los economistas, yo convivo mucho con ellos, es que son muy reduccionistas y son hidráulicos, son de pensamiento input, output, ya saben, ¿no? No, no es así. La geopolítica tiene mayor sutileza, es el arte de la política, es el arte de lo posible, y ya no se diga el arte de la geopolítica. Entonces, vean, les quiero decir más que nada como planteamiento inicial, es ¿cuál es la hegemonía del dólar? ¿De dónde viene? Y disculpen, pues me tengo que autocitar. Ya sé que a muchos envidiosos les molesta, pues se van a tener que aguantar. O que se vayan con Loretito o con Broso, así de fácil. No pierdan su tiempo aquí. Entonces, esto es para gente que piensa, que analiza y que es crítica. Entonces, hice un artículo precisamente hace 9 años, en Bajo la Lupa, donde me basé en un artículo de Global Times. Ya saben ustedes que es portavoz del Partido Comunista Chino. Y precisamente ahí está, es ese artículo. Se los recomiendo ampliamente para que entiendan aquellos que no están al día de cuál es la hegemonía del dólar. Fíjense, nada más para que tengan idea. China fustiga el bono hegemónico de Estados Unidos, que es del 9.36%. Bueno, pueden poner el 10%, no hay problema, pero yo quise ser exacto. Del PIB global, es decir, no estamos jugando. Si ustedes se dan cuenta que el PIB global hoy, eso es hace 9 años, hoy en 2022 se proyecta que vaya a llegar a 95 trillones o millones de millones, o 10 a la 12ª potencia, o billones en español, que es la peor denominación, a mi juicio. Yo prefiero usarlo prefiero usarlo en inglés, porque en español ni los vamos a tener, entonces, ¿para qué andamos discutiendo? Y Estados Unidos hoy tiene un PIB lo va a tener este año, de casi 25 millones de millones de dólares, para que se den cuenta. Es decir, el 10% del PIB global, es decir, estamos hablando... si son 90 y, a ver, déjenme ver mis cifras, si son 95, pues estamos hablando de 9.5 millones de millones, es decir, la mitad, casi la mitad del PIB de Estados Unidos proviene de su hegemonía del dólar, es decir, de haber impuesto su sistema financiero desde Bretton Woods. Y ahí se durmieron nuestros amigos soviéticos en ese momento, hoy rusos, que no quisieron entrar al cuellito de Bretton Woods ni del Plan Marshall. Bueno, ellos también tendrán tiempo para discutir, elucidar si fue correcto o no haber entrado a ese sistema. Y sobre todo del Plan Marshall Wood. A ver, la primera diapositiva, Giselita, porque ahí les hice un resumen rápido de qué escribí en ese artículo. Ahí tienen, Yuning, del portal chino Global Times, vean la fecha, hace 9 años, sintetizó un reporte estrujante de la afamada Academia de China de Ciencias, que expone la escalofriante cifra en aquel entonces de 7.4 billones de dólares. Hoy ya quedamos que son de 9.5 billones, ya aumentaron 2 billones más, o 2 trillions más, ¿no? Que valen los beneficios del sistema global que le aporta su hegemonía a Estados Unidos. Imagínense Estados Unidos sin el sistema dólar, estaría a la par casi, quítenle, a ver, ¿cuánto dije que tiene hoy Estados Unidos? 25, quítenle la mitad, estaría en 12, estaría muy por debajo de China y casi lo estarían alcanzando Japón, Alemania, obviamente lo estaría rebasando la Unión Europea, y hasta India, fíjense lo que hace el ganar una guerra mundial e imponer su sistema. Ahí sí tienen que hacer su crítica en la vieja URSS de por qué dejaron hacer esa situación, cuando realmente quien gana la Segunda Guerra Mundial, digo, ya olvídense de Hollywood, ¿no? Estamos hablando de cosas de historia real, pues fue la URSS. En Hollywood no,
Incluso hasta ya hoy ponen al mismo nivel a la URSS que a los nazis. Bueno, esa es la distorsión de la historia. Y ahí tienen de ese dinero que estamos hablando, 7.4 trillions, no son pecata minuta, porque en ese momento constituían el 9.36% del PIB global, prácticamente en ese momento 79 trillions, medido por el poder adquisitivo, cifras del FMI para 2011. Bueno, hoy puse este, vean la novedad, nota, el Global GDP, el Producto Interno Bruto Global, hoy en 22, son proyecciones, pues todavía no concluye el 22, serán de 95, si es el 10% lo que maneja Estados Unidos como bono hegemónico, pues estamos hablando de 9.5 millones de millones. Y hoy Estados Unidos va a tener como PIB, va a tener casi 25 millones de millones. La siguiente, Giselita. Entonces vean, EU goza el mayor bono hegemónico del mundo, la monopolización de ganancias en forma directa o indirecta que gana el país hegemónico mediante el sistema global que domina, desde los acuerdos de Bretton Woods que fincaron la hegemonía de Estados Unidos, vencedor, muy entrecomillado, de la Segunda Guerra Mundial, que impuso organismos internacionales que han ido evolucionando en su nomenclatura para controlar a países derrotados y fallidos de la semiperiferia de periferia. ¿Cuáles son? El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OMC, la OCDE y sus excrescencias regionales. La siguiente, Giselita. Bueno, eso es importante, vean. Yo concluí ese artículo porque me gusta darle una oxigenación más intelectual, más académica. Precisamente lo hace en paz descanse nuestro amigo Giovanni Arrighi, ya saben que es de la Escuela de Sistemas Mundo de Wallerstein, y hizo un libro con Silver que se llama Chaos and Governance in the Modern World System. Aunque lleva años, casi 20 años, si no me equivoco, ese libro. Es un clásico. No crean que varía mucho, ¿eh? Y se puede aplicar muy bien al día de hoy. Y bueno, traducido es caos y qué pudiéramos comer, gobernabilidad, gobernanza. A mí la palabra gobernanza no me gusta para nada. Aquí estuvo muy de moda, luego ya lo desecharon. Pudiéramos decir gobernación, gobernabilidad, orden, lo que quiera. Entonces, ahí va, cito, esa es una cita personal. En China, sus geoestrategas han de haber leído cuidadosamente la obra que nunca será suficiente recomendar, Caos y Orden del Sistema Mundo Moderno, de Giovanni Arrighi y Beverly Silver, que aduce que en Occidente, desde el siglo XVIII, fase de la hegemonía mundial holandesa, los cambios del orden financiero del momento se han definido, desgraciadamente, por la vía militar. Entonces, eso es lo que está en juego en Ucrania. No es que gane Zelensky o pierda Zelensky, o que gane Putin o pierda Putin. Ya se dio, ya se dinamizó lo que pudiéramos llamar el nuevo orden global, que naturalmente tiene muchas aristas: la económica, la financiera, la militar, la espacial, etcétera, etcétera. Ya saben, ahí pueden hacer su abordaje multidimensional. Estamos ante un nuevo mundo, esa es la realidad. Bueno, los del INE ni se enteran, obviamente. La siguiente. Bueno, ya saben, los tres financieros de Estados Unidos, sus pilares, lo hemos dicho, es el que domina las finanzas del mundo, guste o disguste. Se lo copiaron a Gran Bretaña, desde Waterloo, podemos decir. Ahí tiene su dólar, sigue siendo la principal divisa del mundo. No tiene competidor a la vista. Quizás empieza a aparecer China, con el yuan, ya vimos todo lo del SWIFT, ya vimos lo de los chips, ya sabe del Clearance House, que eso pues nadie lo tiene. Lo único que tiene China bajo la manga, que también ya lo vimos en otro video, es el yuan digital, y ahí cuidado, esa es una de las jugadas que todavía no vemos, y tampoco sabemos, yo vean personalmente, he seguido mucho la cuestión de las reservas de oro. No me como el cuento de las reservas de oro que dice que tener China. Yo. Otros se lo pueden comer. Ya lo sé, existe el World Council Gold, el del oro, el Consejo
Mundial del Oro, yo he tenido colaboración con ellos, a veces nos escribimos, nos carteamos, etcétera, nos mensajeamos, como dicen, pero yo no creo que China lo que dice tener. Es más, en una ocasión con alguien que sabe mucho del tema en México, planteamos la hipótesis de que un día nos vamos a amanecer y que China digan, ¿saben qué? Tengo tanto en oro. Y agárrense ese día de la silla. Bueno, la siguiente, hipótesis, no estoy diciendo que así sea, pero viendo cómo se han movido en el mercado del oro, es muy difícil engañar, digo, ya casi, pero los chinos son muy vivos, hay que reconocerlo. Pues vean dónde están en 30 años todo lo que han hecho. Bueno, la siguiente. Bueno, ese es un importante tema, es The Economic Times, es de India, y vean cómo ellos lo dicen abiertamente, cómo rebotó el rublo ruso, e incluso ponen en tela de juicio qué tanto están funcionando las sanciones. Vean, ese mismo día que estaba rebotando el rublo al nivel previo, voy a usar el término ruso, de la operación especial en Ucrania, inmediatamente Biden anunció la apertura de las reservas estratégicas de petróleo. Imagínense la necesidad que tienen para el petróleo, porque naturalmente, si Rusia, bueno, ellos mismos, Estados Unidos, se cerró la llave del gas ruso, lo cual hay mucha hipocresía, ¿eh? No me quiero meter a esos detalles, créanme que tengo datos duros. Todavía sigue comprando bajo el agua a Estados Unidos petróleo ruso. Por eso hay que tener mucho cuidado con toda esta cacofonía retórica a la que es muy dado el mundo occidental. Pero hay que saber leer también hasta esas cacofonías. Entonces, vean, ya estaba 85 por dólar el rublo, su nivel previo, etcétera, etcétera. Bueno, la siguiente. Y había llegado a 150. Bueno, está, ahí está. Vean, les voy a citar prácticamente a nadie de Rusia. Acá prácticamente les voy a cerrar a citar. Ahí tienen el Financial Times, cómo habla que Estados Unidos por primera vez anunció la liberación, creo que durante 6 meses, de 1 millón de barriles diarios de sus reservas estratégicas, que por cierto las tiene unas cuevas allí en Texas. Vean. Nota del 31 de marzo, mismo día en el que el rublo recuperó lo que había perdido. La siguiente, Iselita. Bueno, y ahí viene la nota importante, que es lo que nos tiene aquí el día de hoy, que ya, esa es la segunda Gita Gopinath, que me suena que es de la India, es la primera vicedirectora operativa del Fondo Monetario Internacional, y comenta que otras divisas fuera de Estados Unidos, del dólar, pueden iniciar a formar parte de la mayor participación de reservas foráneas de los países. Eso es muy importante. Entonces, comenta que las sanciones contra Rusia amenazan erosionar el dominio del dólar. Entonces, muchos dicen que se dispararon al pie, yo digo que se dispararon a la ingle, de ese tamaño. Bueno, y bueno, ya lo saben, todo lo que pasó, las famosas sanciones catastróficas que anunció Biden, pero que para Europa han sido selectivas porque no contemplaron sanciones contra el petróleo, el gas y el carbón, que a veces se olvida uno del carbón, pese a que hablan de energía limpia y verde, ya saben, la hipocresía a lo que da. Siguen comprando petróleo, gas y carbón de Rusia. Ahora, el problema es que el zar Vladimir Putin del 31 les dio como, habló así, no especificó, los países hostiles o inamistosos, como le llamó, pues van a tener que pagar en rublos. Y esto también participó o contribuyó en la revaluación espectacular del rublo, que es la divisa de Rusia. Bueno, la siguiente, ahí les dejo yo las citas, las pueden ver. Les recomiendo que las sigan, son importantes. Y si no, cualquier persona las comentó. Esta opinión de Gita
Gopinath, que es del IMF, del FMI, es relevante, a mi modo de ver. La siguiente. Bueno, y ahí tienen, ese es otro, es una persona que yo sigo mucho, es el israelí estadounidense, que fue trotskista, por cierto, independientemente que haya sido trotskista, pero es muy inteligente y tiene muy buenos datos. Escribe en el Asia Times, que saben ustedes, está muy vinculado a Japón, y comenta que el sistema de reserva del dólar lucha con las tratativas de divisas entre India y Rusia. Eso también ya lo habíamos hablado aquí, en que ya India y Rusia se saltan al dólar y van a hacer todas sus tratativas comerciales y de toda índole mediante intercambios con el rublo y la rupia de la India. Eso es un golpe tremendo. Hay los que quieran entrar, lo pueden buscar. Creo que es de suscripción. Bueno, esperemos que tengan suerte y que les toque la no suscripción. La siguiente. Bueno, y ahí viene esta es de... Vean, yo este autor también lo sigo desde hace mucho. Es muy crítico, es un gran economista, yo creo que es de los grandes economistas, tipo nivel Tomás Piketty, a ese nivel. Entonces, ya habla, acabó la hegemonía del dólar estadounidense el pasado miércoles. Le hacen una entrevista en Clearing the Fog, ya saben, despejando la neblina, y habla abiertamente de una economía mundial dual, una nueva economía mundial dual. No quiero penetrar mucho en eso, ahí lo tienen, búsquenlo, pero a su juicio que ya el mundo, se los resumo, pues van a tener miedo de depositar su dinero en dólares por todo lo que ha pasado. Bueno, no es nada más eso, yo he seguido mucho esto de las reservas y las divisas. Mucho se maneja que la primera guerra contra Irak de Estados Unidos y su famosa coalición fue porque se había atrevido Saddam Hussein a pedir el pago de su petróleo en euros en lugar de dólares. Y vean lo que le valió, lo invadieron. Esa es la real causa. Pues Saddam se llevaba bien con la CIA, hasta donde yo me quedé. Bueno. Y esos son pecados imperdonables. Lo mismo hizo Gaddafi. Gaddafi se atrevió a decir, ya saben, el ex primer ministro o presidente, era todo, ¿no? En Libia, Muammar Gaddafi, se atrevió a hacer lo mismo, a pedir el pago de su gas con euros, ya ni siquiera con dólar, o con dólares. Y cometió el grave error de tener sus reservas en el banco, en Inglaterra, háganme el favor. Igual Venezuela, Venezuela tiene todavía su oro en Inglaterra. Se duermen con el enemigo y luego se quejan. Entonces, todo esto lo está aprendiendo el mundo. Ahora, por ejemplo, igual a Irán, igual le quitaron sus reservas. A Venezuela, Afganistán, no le entregan sus reservas. Bueno, pero ¿quién pone sus reservas en un país con el que estás peleado? Bueno, no había otro lugar donde ponerlos, no lo sé, no lo sé. Pero ahí tienen ustedes, son las causales, y hay más o menos, a ver si puedes engrandecer, hacer más grande esta diapositiva, Giselita, para medio leer. Entonces dice, ya los otros países pues tienen ya pánico de depositar su dinero en Estados Unidos, así de simple, ¿no? Entonces dice, al final estamos viendo el nacimiento de a new dual world economy, una nueva economía mundial dual. Y ahorita lo van a entender. Curiosamente coincide con él el Financial Times. La siguiente, Giselita. Bueno, ahí está. Nada menos que A New World of Currency Disorder Looms. Como que planea, ¿no? Un mundo de... él habla de desorden de las divisas a nivel mundial. Realmente es una balcanización. Dice la palabra renminbi quiere decir popular en China, es una divisa popular. Le podemos decir yuan, lo que ves a veces se confunden con el yen japonés. Entonces dice, puede ser el desafío, el desafiante al dólar, pero no lo va a sustituir. Eso también es cierto. Pero que lo puede sustituir, sí.
sobre todo en los... Por eso se están creando, es importante que lo entiendan. Se van a crear dos bloques, ya de facto existen, que esa es mi muy humilde opinión. En Ucrania será el nuevo muro de Berlín, que es el muro de Kiev. Y ahí vamos a tener dos bloques. El bloque de Estados Unidos con la OTAN y la Unión Europea y sus aliados frente a el bloque de Rusia, China y sus nuevos aliados. Están los de la ASEAN, que no hay que perder de vista, es la región más próspera hoy del mundo. Estamos hablando de 10 países del sudeste asiático, que naturalmente son muy dependientes de China y pertenecen al, ya saben, el máximo bloque geoeconómico del planeta, de 15 países, que es el RCEP, el Regional Comprehensive Partnership. Sí, Regional, Regional Comprehensive Economic Partnership. Y naturalmente ahí pesa mucho China. Y ahí están, curiosamente, Sudcorea y Japón, que son dos potencias importantes que no hay que menospreciar, que forman parte de lo que se llama el... las tres grandes economías del noreste asiático. Bueno, entonces ahí tienen, no me voy a meter mucho, les dejo nada más el tema, alguna frase sí fuerte, porque yo lo que más quiero es que participen los quienes nos hacen el favor de seguirnos. A ver, síguele, Giselita, pero yo les doy nada más los headlines. A ver si tienes alguna frase ahí dominguera, a ver qué dice. Entonces dice... una desmonetización, un objetivo de desmonetización de las divisas más globalizadas tendrá grandes implicaciones. Y vean, aquí les dicen el primer semestre del 21, casi 60% de las reservas de divisas globales se encontraban en dólares. Vean, yo la última vez que las había visto estaban en 65% y las vi hace casi un año. Entonces, ha estado disminuyendo, eso es una tendencia, independientemente de lo que haya pasado en Ucrania. Por eso yo insisto mucho, Ucrania no cambia nada, acentúa, pero lo acentúa en forma acelerada. Eso es lo único que hace Ucrania. Todo esto ya se venía dando. Y dice, otro 20% está en euros, 6% en yen, 5% en sterling. Y China, su renminbi yuan, todavía tiene menos del 3% de las reservas globales, porque no se ha internacionalizado. Aquí a lo que temen, que es me he dado cuenta leyendo a los británicos, que hay que leerlos, porque son los que manejan las finanzas del mundo occidental, al menos conceptualmente ellos inventaron este jueguito. Ya cuando sean los dos bloques, de hecho, va a pesar mucho, porque ahí va a haber, quizás no se dé esa internacionalización del yuan de la que se habla, pero sí una regionalización, una magna o una mega regionalización del yuan. Esa sí la veo y se da precisamente en esa esfera del... pues estamos hablando, yo les diría así prácticamente, Rusia, su Unión Económica Euroasiática, quizás Irán, el mundo islámico de 1.800 millones, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos andan coqueteando ahora con China. Ya ven que no le contestan el teléfono a Biden. Biden quiso obligarlos a que aumentaran su producción petrolera y no le contestaron el teléfono. Yo cuando le comenté esto a quien me hizo el favor de entrevistarme, el connotado conductor Manuel Sevilla, en telereportaje, no daba crédito. Le dije, literal, no le contestaron el teléfono a Biden. Oye, pues no son Calderón y Peña, pues son gente que se... o Fox, o los Krause, que son gatos, pues son gente que se respeta y sabe en su momento geopolítico. Bueno, ahí lo tienen ustedes. A nivel global sí no pinta todavía. No corresponde el poderío económico de China, que a nivel de poder adquisitivo es hoy la primera geoeconomía del mundo, no corresponde con su, diríamos yo, debilidad financierista, sobre todo a nivel de tener una divisa internacional. Ya la veo difícil con esta ruptura planetaria, y yo además veo que sí va a pesar mucho China en su esfera de influencia. Ya les dije, 1.800 millones, se acaba de reunir
y lo dije la vez anterior, el canciller chino Wang Yi con la organización de conferencia islámica, estamos hablando, son 57 países, ya hasta les digo, no sé por qué quitó a tres, habló de 54, pero son 1.800 millones. Claro, no producen lo mismo que la Unión Europea, eso también hay que tomarlo en cuenta. Sí, pero China ya rebasó a la Unión Europea en Producto Interno Bruto nominal, en el poder adquisitivo ya hace mucho, etcétera. Entonces, esto se tiene que reflejar irremisiblemente. La siguiente, Giselita, lo está diciendo Wolf, que Wolf tiene una cara, es el editor en jefe de la página económica del Financial Times. Y vean, tiene interesantes, las puse, son las únicas gráficas que puse. Obviamente se basan en el FMI. A ver, Giselita, ¿la puedes hacer más grande o voy a tener que usar mi lupa? Pues sí, voy a usar mi lupa. A ver. A ver, currency, vean, las divisas hoy conforman el activo de reserva dominante. Vean lo que son las cosas. Vean el porcentaje, ¿no? Estamos hablando en cuanto de los 15.3 trillones de dólares, estamos hablando que 12.5, vean lo que son las cosas, es dinero fiat. Ya saben, dinero fiat es el que se hace, que mañana puede ser electrónico. Y luego viene en segundo lugar el oro, que no lo han dejado subir, ¿eh? Lo están frenando. Pero el momento que se dispare, a ver quién lo va a aguantar. Y vean, y luego vienen los derechos especiales de giro, Special Drawing Rights del FMI, y luego posiciones de reserva que tiene el FMI y otros activos que me aparecen. Es decir, hoy el dinero realmente es una liquidez artificial que rebasa a la economía real. Ahí lo tienen, es una buena gráfica, para que nos demos cuenta en qué ámbito andamos. La siguiente, Giselita. Y vean cómo Estados Unidos y la Eurozona tienen muy pocas cantidades de otras divisas, obviamente los otros países. Vean, por ejemplo, las reservas oficiales que tienen los 10 primeros países que contemplan a la Eurozona y Estados Unidos hasta enero, ¿no? Reciente. Vean, Estados Unidos ni tiene, empiezo por el último. ¿Por qué? Pues ellos imprimen los billetes. Aquel día me estaba viendo las reservas de Estados Unidos. México tiene más reservas que Estados Unidos. ¿Alguien lo puede creer? Pues sí, pues ellos imprimen los billetes ad libitum. Y vean, China es la que más tiene en el mundo. Tiene casi cerca de 4 millones de millones. Luego le sigue Japón, que ha quedado estable. A mí me ha llamado la atención cómo Japón ha conservado, y créanme que lo sigo desde hace 10 años, anda en 1.5 aproximadamente. Suiza todavía no llega al trillón. India, vean cómo baja dramáticamente, casi hasta medio trillón. Luego Taiwán. Bueno, esto también es, si vean, esto les quiero hacer una consideración. Si nosotros sumamos las reservas de divisas, de lo que un servidor denominó en su momento, y creo de forma original, el circuito étnico chino, es decir, China, Hong Kong, Taiwán, Singapur, se van a ir de espaldas, todo lo que tienen. Entonces aquí le podemos sumar Taiwán y Hong Kong, vean a los dos. Y no es, vean, ahí viene Singapur. Es que ellos saben a qué están jugando. El circuito étnico chino es mega poderoso. Por eso conviene el divide and rule, el dividido vencerás, de los exégetas, de los axiomas anglosajones de la geopolítica. Bueno, ahí tienen ustedes, después de Hong Kong, vean qué interesante, Rusia. Sí, pero eso que tenía Rusia, pues se lo, pues yo no sé qué hicieron, se lo quitaron, se lo robaron, se lo hipotecaron. No sé cómo se llame eso a nivel internacional, cómo se va a resolver. Tiene una fortuna de reservas y vean, hoy se las quitaron a Rusia. Y eso que Rusia anda, tiene un número un poco mayor de bombas nucleares que Estados Unidos y tiene misiles hipersónicos. Imagínense a pobres países como Irak, Libia, Afganistán, Venezuela, pues los hacen papilla. Afganistán,
No, no, no. Bueno, ya ni pensar. Y vean la eurozona, nada. La eurozona no tiene nada. Es muy interesante esta gráfica. Fuente IMF y FMI y el Financial Times. La siguiente. Y eso es importante ver, ¿no? Llégate a la... Vean cómo el dólar y el euro dominan en los sistemas de pagos internacionales. Ya ven que ya nos pusieron ahí que casi el dólar, bueno, aquí lo ponen a 40%, en la que vimos, este es de Statista, no es muy preciso Statista, pero de todas maneras lo sacó Wolfe, por eso lo puse. Pongan que tiene, ya ven que sacaron que 59% al primer semestre, pues pongan que está en 40, pues es muchísimo. El euro anda en ¿qué? En 38 o 36. Y luego viene la libra esterlina, que realmente es artificial. El renminbi chino ya rebasó al yen, ahí estaba equivocado Wolf en que lo puso. Sí, pero realmente no corresponde al tamaño económico. Y luego tienen pequeñas divisas tipo el dólar canadiense, el dólar estadounidense. Acuérdense que no hay dólar estadounidense nada más. Hay también dólar canadiense, dólar australiano. Yo me acuerdo hasta dólar neozelandés. Una ocasión lo compré, no sé por qué. Iba a viajar, yo no me acuerdo. Entonces, tiene el dólar de Singapur, la corona suiza, interesante, el franco suizo, y el baht de Tailandia. Hágame el favor, el baht de Tailandia. Realmente los dos grandes son estos. Son los que tienen dominado el mercado de divisas. Yo los pondría casi a la par. No es mucha la diferencia. Sobre todo cuando vemos lo que tiene el renminbi o el yuan. Y pues son los que tienen dominado el sistema internacional de pagos. Bueno, esto va a cambiar dramáticamente, precisamente por las mismas sanciones. La siguiente, Giselita. Bueno, esto es lo que dice Tom Wolf. Dice, hoy la hiperinflación quizá sea una mayor amenaza a la confianza en el dólar de lo que es su militarización, es decir, la militarización del dólar contra los estados canalla, ¿no? Ya saben, rogue states, son muy moralistas, les gusta decir, el otro es el malo, yo soy el bueno. Pero dicen, en el largo plazo, bueno, es importante. Cuando nosotros hablamos largo plazo, ¿qué significa? Vean, hay mucha polémica cuando se habla, pues ya saben, tenemos el plazo inmediato, pues es ya. El corto plazo, muchos lo manejan de 6 meses a 2 años. Y el mediano plazo se maneja unos de 6 meses a 2 años, o, perdón, a 10 años, o de 2 años a 10 años. ¿Y cuál es el largo plazo? Pues más allá de 10 años. Bueno, eso se lo dicen a un chino y se muere de risa, porque el largo plazo de los chinos es de 120 años. Entonces, para que vean que hasta en eso tenemos cosmogonías esquizofrénicas. La siguiente, Giselita. ¿No había otra frase ahí? Ah, sí. Entonces dice, en el largo plazo, China pudiera ser capaz de crear un jardín amurallado para la utilización de su divisa, sobre todo para los países que son cercanos a ella. Yo vería más que nada al ASEAN, al RCEP hasta cierto punto, pero el ASEAN 10, el bloque del sudeste asiático y el bloque de la Unión Asiática, y cuidado con el mundo islámico, que ahora que se está subiendo el petróleo, pese a que liberó las reservas estratégicas de petróleo Biden de Estados Unidos, pues a ver quién lo detiene en los próximos 5 años, Y ahí, pues a México en ese sentido hay que reconocer la mala suerte que tuvo el presidente López Obrador, ahorita se le va a revertir, porque ahorita el petróleo, vean, va muy bien en México, vamos a tener un maná extra de 15 mil millones de dólares mínimo. 15 mil. Digo, para todos que andan haciendo cuentas alegres, que le salió en 1 peso más caro el Istmo, que le salió en 2 pesos más caro el Tren Maya, en 3 pesos más caro la refinería de Tres Bocas. 15 mil millones de dólares extra. Nada más
por ingresos del petróleo. Hasta ahorita, hasta la fecha. Y obviamente, vean, el peso mexicano pues, se ha consolidado. Y eso que nosotros pertenecemos a la esfera de influencia del dólar, nos guste o no. Ya saben que en eso yo soy muy prudente, ¿no? No me gusta jugar con el fuego. Pues tenemos a 95 millones de pobres mexicanos y tenemos a 40 millones de mexicanos en Estados Unidos que tampoco los queremos perder. Bueno, a ver, síguele a esta imagen, Giselita, más grande, por favor. No, el anterior. Entonces dice, lo que puede surgir, emerger como dos sistemas monetarios, uno occidental y otro chino, eso es importante, ¿eh? Es lo que dijo Michael Hudson, tampoco dice algo nuevo Wolf. Igual lo de entender el mismo Glazyev. Sí, los que tenemos mentalidad universal, ecuménica y plural, pues ya hemos leído eso en otros lados. Y dice, van a operar en maneras diferentes y a veces van a tener traslapes inconfortables. Y dice... A otros niveles, los, ¿qué dice? No hablan promesas futuras de un nuevo orden mundial, sino más bien será un desorden mundial. Bueno, y dice, ¿por qué alrededor de China? Naturalmente, vean, Tom Wolfe es británico, pues, depende del Financial Times. Financial, ya saben quiénes son, ¿no? Los Rothschild, los Soros. Ahí se fueron a entregar Videgaray y Peña, literal. Se fueron a entregar el petróleo de México a las oficinas del Financial Times. ¿Alguien lo puede creer? Ni siquiera fue un reportero a entrevistarlos a su hotel. No, se fueron ellos a entregar el petróleo de México a las oficinas del Financial Times. Yo no sé qué van a... Pobre sus nietos y sus hijos. Los va a escupir la historia. Me da mucha pena porque los hijos y los nietos no tienen nada que ver con los errores de los abuelos y los papás. Pero aquí es como los griegos. A veces toda la estirpe de Edipo la pagó, los que hemos leído literatura de la tragedia griega. Y aquí la estirpe neoliberal de México, no sé qué va a hacer. Se los digo en serio. Bueno, hay unos cínicos como esta, la Ratti Armendáriz, que fue neoliberal, y ahora ya anda de topo en Morena. Bueno, ya, mejor no me van a hablar de Morena ahorita. Sigamos, estamos en grandes ligas. Venga, Giselita. Bueno, vean, no me voy a meter ya mucho. Sí les sugiero este artículo, se lo sugiero. Lo hace William Pesek, lo hace 3 días, en Asia Times. Yo hace mucho soy suscrito a Asia Times, no crean que es por Ucrania. Yo mi lectura plural la traigo desde hace mucho. Entonces, dice, cuidado con el yuan, cuidado con el yuan. Se basa mucho en un artículo que hace Ehem Green, que es un economista muy afamado del FMI, y habla precisamente que pues hay que seguir a Yuan, así de fácil. Les recomiendo el artículo, no dice nada novedoso, nada más hay una frase que sí me gustó, a ver, ponla, Giselita. Bueno, hay un artículo que hace este Barry Ehem Green, lo hace en el, con otros dos autores, Chima Simpson Ball y otro, a ver si lo puedes subir y bajarme, Gisela, eso, se llama Serkan Aslanalp, etc. Es un artículo fascinante, muy académico, del Fondo Monetario Internacional, se lo sugiero, y se basa mucho en el PSEC de Asia Times. La siguiente, Giselita. Barry Ehem Green se dio a conocer mucho durante la crisis del 2008. Es de la Universidad de Berkeley. Yo creo que es una gente muy destacada. Entonces dice Ehem Green que el factor decisivo para el dominio de las divisas no serán las maniobras del eje. Vean cómo ya habla de un eje. China, Rusia, Arabia Saudita. ¿Por qué Arabia Saudita? Porque Arabia Saudita ya le va a vender su petróleo a China por yuanes, el famoso petro yuan. Y Arabia Saudita, que tiene su rial, así se llama la moneda de Arabia Saudita, pues naturalmente va a hacer transacciones tipo rupia de India con el rublo de China. Eso es muy fuerte, porque no estamos hablando de cualquier país.
Estamos hablando de las tres principales geoeconomías entre las cinco primeras del mundo, que son China, Rusia, India, que no se pierdan los propagandistas de Occidente. Ya ahí ni brilla Gran Bretaña. Y Arabia Saudita está entre los 20. Pero lo que es Rusia, China, India, créanmelo, que es un núcleo muy poderoso. Y si sumamos a los tres, no he hecho yo esa tarea. No, hombre, se van a ir de espaldas cuando vean las cifras. Bueno, entonces, Bass dice, no va a ser así. Va a ser al estilo antiguo, muy metódico y transparente, precisamente, que estará basado en los fundamentos económicos. ¿Ya lo vieron? Strong, en fuertes fundamentos económicos. Es decir, adiós el financierismo. Y al morirse el financierismo, que hoy está agonizando, pues bye bye el predominio del dólar. Y si entra el economicismo poderoso, de aquí a, estamos aquí a 22, créamelo, de aquí a 5, al 2025, ¿quién va a detener a China? En el 30 no pierdan su tiempo, en el 2030. China va a ser la megapotencia económica, no financiera. Pues ellos van a decir, bueno, si hago mis trueques económicos, pues voy a manejar mi propia divisa en mi bloque. Esto es muy interesante. Entonces ahí dice, y el yuan va a traer mayores inversiones en el tiempo. Entonces está muy cantada la jugada, aunque hoy tengan ustedes un yuan del 3% en el manejo del intercambio de pagos a nivel mundial, y Estados Unidos esté en 40 o 50, como quieran medirlo, igual el euro en 35 más o menos, el futuro no les favorece. Es lo que quiero decir. Hay los que quieran verlo, lo hacen con detalle. Ya vámonos más rápido, Giselita. Pues ya me vi, ya está. Tomamos mucho tiempo. Es que era muy importante ver esto. Vean, no, ahí les dejo este también, link. Es de TAS. Yo sé que está muy censurado en Occidente. Bueno, me arriesgo. Ojalá que esto no lo quiten. Están discutiendo la creación de plataformas de transacciones alternativas entre Rusia e India, pero en todos los ámbitos. No es nada más para el petróleo, no se equivoquen. En todo, alimentos, petróleo, tecnología, armas, etcétera, etcétera. Ahí los que quieran ver el artículo, ahí lo tienen. La siguiente, ya casi vamos a concluir. Bueno, y vean, igualmente, Ambrose Evans Pritchard, yo lo sigo desde hace siglos, es el periódico, el rotativo The Telegraph, que es el portavoz de la monarquía globalista neoliberal, y abiertamente habla de que no están funcionando las sanciones contra Rusia. Fracasaron. Pues es obvio que fracasaron. Ahí está el rublo. Regresó. Vean los trueques con India, con China, con el mundo islámico, con África, y todavía no nos metemos a Latinoamérica. La siguiente, Giselita, aquellos que quieran tener, también es de suscripción, vean, lamentablemente hoy todo es por suscripción. Y vean, este dato es estrujante, así. Es Dispan TV, es un portal de los iraníes, y comenta Alemania, que tienen muy buena relación con Alemania, ¿eh? No se vayan a, yo conozco muy bien esa relación. Me ha tocado verla y vivirla. Entonces, Alemania admite que la crisis en Ucrania está empobreciendo a todos. Vean quién lo dice, nada menos que el ministro federal de Finanzas de Alemania, Christian Lindner. Escuchen bien, ministro federal de Finanzas de Alemania. Cito, la guerra en Ucrania nos está empobreciendo a todos porque tenemos que pagar más por la energía importada. Tachó de incomparables las sanciones impuestas a Moscú por la crisis de Ucrania, diciendo que tales medidas punitivas por parte de los europeos no deben poner en peligro la estabilidad de Alemania. Bueno, esto era antier. Y hoy que amaneció Europa con dos noticias en el centro, y eso es geopolítica pura. Además, yo conozco bien esos dos países. No así leyendo libro, viviendo incluso. Pues hoy adivinen quién ganó las elecciones en Hungría. Miembro de la OTAN y de la Unión Europea. Viktor Orbán, primer ministro de Hungría,
aliado de Putin. ¿Escucharon bien? ¿Saben quién ganó las elecciones? Putin. Eso no lo van a escuchar ustedes en Occidente. Pero sí, lo sabemos leer eso. Pues obviamente lo vemos, ¿no? Ganó Putin las elecciones. Es decir, no es guerra de Ucrania. Ucrania es un punto de compactación. Debe haber una palabra en física fuerte para eso. Y está explosionando y explotando a nivel universal, reverberando en todos los ámbitos. Ahí tiene ya primera prueba. Hungría. ¿Qué va a pasar con Hungría? ¿Que la van a expulsar de la Unión Europea? ¿La van a expulsar de la OTAN? Pues se va con los chinos y los rusos. ¿Se dan cuenta en qué mundo estamos? Para el análisis es fascinante. A mí no me gusta, primero que nada, porque sí me duele lo que pasa en Ucrania, ya lo he expuesto ad nauseam, como se dice. Y otra, porque no debe haber sido, no se debe haber dado. Es decir, gente racional se debe haber sentado y decir, bueno, ya, se acabó el viejo orden mundial, vamos a negociar el nuevo orden mundial. Claro, estoy soñando demasiado. Entonces, bueno, esa fue la primera noticia. Y ahí va la otra. Ganó otro aliado de Putin en Serbia. Bisek, nacionalista ultranza. Y hoy tenían pánico tenían que no se dé el mismo resultado en Francia. Bueno, yo no lo veo en la primera vuelta. Ese domingo, igual que nuestra revocación, en Francia tienen la... va de favorito, pero acuérdense que ahí tienen dos vueltas y hay balotaje. La primera vuelta sí se ve el escenario que gana Macron, pero en forma apretada. E incluso algunos hablan que puede haber sorpresa. No lo sé. Con Marine Le Pen de extrema derecha. Aliada de Putin. Ojo, ¿eh? Y Mélenchon, que ha subido... Vean, yo no lo oculto. A mí me cae muy bien Mélenchon. Muy bien, siempre lo he dicho. Nunca lo he ocultado. Es que Jalife es izquierda. No es cierto, yo soy izquierdista. A mí esos términos ya... A mí me dan flojera. Aquí tú me hablas. ¿Qué eres? Yo les doy mi definición. Soy nacionalista con visión universal. Eso sí. No pierdo de vista el universo. Tampoco vivo encapsulado. Pero no soy globalista. Para nada. El globalismo despedazó al planeta. Pues vean cómo está el mundo. ¿Qué para que gane el 1% del planeta a expensas de los demás? Obviamente no estoy... ni estoy a favor del gobierno mundial ni del globalismo neoliberal. Eso he sido muy claro al respecto. Y ya las demás dicotomías, por favor. ¿Qué izquierda? ¿Qué derecha? Son chafísimas. Es para retrasados mentales. Ya, se quedaron en el siglo... ¿En qué siglo se habrán quedado? En el 16, 17, 18... Todavía en la Guerra Fría podía uno hablar de izquierda, derecha, con la Unión Soviética, Estados Unidos. Pues ya está muerto, no existe. Hoy eres nacionalista o eres globalista. Así de fácil. Bueno, dicho esto, gana Bisek, el nacionalista. ¿Qué van a hacer con Serbia? Y Serbia y Hungría son casi del mismo tamaño. Nada más que Serbia no ha ingresado ni a la OTAN ni a la Unión Europea. Pero eso sacudió de lleno adentro a Europa el día de hoy. Hoy estaba temblando Gideon Rahman. Ya saben que era asiduo aquí de Calderón y de Krause. ¿Creen que no los cachamos, que no los vemos? Bueno, ¿qué les pasa? Son tan obscenos que los tienes que ver, aunque no quieras. Bueno, entonces, hay un escenario. Bueno, primero, el escenario viable. Pero pueden haber sorpresas. Acuérdense que Macron trabajó con los Rothschild. Que no se olvide. A mí no me ha disgustado Macron como presidente, se los digo abiertamente. No me gusta su política económica, pero a nivel de la negociación con Putin me ha encantado, se los digo abiertamente. Muy bien se ha manejado. Al final ya no tanto, pues también tenía su elección, tiene presiones, pues depende de grupos. Aquí nadie se mueve solo. Pero sí, lo de Minsk, todo, acuérdense, yo soy pro Minsk, siempre lo he sido. Entonces, a lo que voy. Más allá de mis gustos personales, pero los tengo que decir, porque para ubicarnos. Primera vuelta el domingo puede ganar Trump, puede ganar Macron. Y llegaría, hay que ver con cuánto llega apretada Marine Le Pen. Bueno,
Segundo escenario, da la sorpresa a Le Pen. Marín, ¡ay! Arde Troya. Arde Troya. De ese tamaño. No se dice que tenga la mayor probabilidad, al contrario, lo puse en segundo lugar. Viene el balotaje. Hay que ver con cuánto pasa Mélenchon, que están votando por él los jóvenes. Es, yo diría, Mélenchon se parece mucho a nuestro amigo de Vermont. ¿Cómo se llama, Gise? Bernie Sanders. Parece muchísimo. Son personas de la tercera edad que veneran los jóvenes, los millennials y los centennials, porque responden a sus aspiraciones. Bueno, si aprieta mucho Mélenchon, vámonos ya a la segunda vuelta en 2 semanas, con el balotaje. Cuidado con Macron, que se le olvide a Mélenchon, que es de izquierda, que se le olvide a Marine Le Pen, que es de derecha, con esa vieja dicotomía, y que digan, Francia, la Francia golista, independiente, no somos sumisos a los dictados foráneos de la OTAN, aunque sean miembros. Acuérdense que hubo un momento en que Francia, con Charles de Gaulle, se salió de la OTAN. Y gran parte del electorado de... Acuérdense que yo conozco muy bien Francia, he vivido en Francia. Y soy francófono, francófilo, y hablo mejor francés que español, con eso les digo todo. Y entonces el general de Gaulle, cuidado, hay muchos golistas que forman parte de este grupo de Macron, porque no quieren irse en la extrema derecha, que piensan en todo lo de la vieja Argelia, ni quieren irse a la extrema izquierda, que no lo son. Bueno, lo que pasa es que esas clasificaciones de la ciencia política no han evolucionado. No existen términos adecuados. En eso la ciencia política nos debe realmente una nueva lingüística que sea acorde con la modernidad. Y empezamos a hacer mezclas raras. Es de izquierda, pero es globalista. Bueno, ahí luego me la platicas. Luego me la platicas. Como los chuchos en México. ¿Qué es eso? ¿Cómo puede ser globalista, de izquierda, y ser travesti neoliberal y apoyas la reforma energética? ¿Qué es eso? Es para retrasados mentales. Bueno, a lo que quiero llegar, a ese escenario. Si se juntan los votos de Mélenchon y Marine Le Pen, bye bye Macron, y ganó Putin. De ese tamaño. Están temblando en Europa, créanmelo. Yo tengo contacto con mis amigos franceses. Temblando están. Bueno, siguiente. Vámonos. Bueno, yo le deseo lo mejor a Francia. Pues yo siempre, yo no soy muy pro-francés. Bueno, ahí dice Medvedev. Ustedes saben que él es ahora el vicepresidente, el consejero de seguridad nacional de Rusia. Él fue presidente, primer ministro, es del grupo de San Petersburgo. Les llaman en ruso los Izviliki. Es el gran grupo. Ahí está Patrushev, del Consejo de Seguridad. Está Putin. Está Medvedev, y no me sigo porque no acabaría. Entonces dice, ¿cómo Rusia, China e India están configurando un nuevo orden? Lo dijo en una entrevista histórica en RT Sput. No lo puse por lo mismo, ya les dije la censura. Nada más les doy la frase que me gustó. El mundo, se acabó el mundo unipolar. Estados Unidos no es más el dueño o master, que le quieran poner, del planeta Tierra. Sigue. La siguiente, Giselita. Y vean lo que dice Biden. Dice, sí, vamos a un nuevo mundo, pero Estados Unidos lo va a liderar y va a ser del mundo libre. ¿Ok? Ahí lo tienen. Entonces, en lo único que están de acuerdo, y lo escribe Steve Forbes, nada menos que de la revista, en lo que único que están de acuerdo los rusos y los y estadounidenses hoy, y además los chinos e India, es la necesidad de un nuevo orden mundial. Esperemos que sea, bueno, yo lo que veo es que se está fracturado. Si es que partimos de la base financierista de la que han hablado, sobre todo Michael Hodgson, Glazyev y Wolf. Creo que esa era la última, ¿no, Giselita? Sí, listo. Gracias. Empecemos con preguntas y respuestas. Fíjense, no quería tardarme tanto, pero no pude. Ok.
Primera pregunta. Sí. Primera pregunta, mencionan. Doctor Jalife, ¿cree que mientras más países abandonan el dólar o se desdolarizan, veamos menos injerencia y menos intervención de Estados Unidos en otros países? Sí, es un corolario. Lo que pasa, yo aquí sí tengo que entrar a la producción, al Producto Interno Bruto. Con todo mi respeto, hay 193 países en la ONU. Supongamos, les voy a dar un ejemplo loco, así loco. Se salen 192 países, no, 100 no, les voy a decir 100. 100 de los, no, voy a exagerar, 150 países se salen del sistema dólar, ¿no? No pasa nada, si no son China, Rusia, India, los grandes. Por eso existe el G20, son las primeras 20 economías. Esas son las que hay que ir. Y las demás son, es lo que existe en ese sistema mundo de Wallerstein y de Giovanni Arrighi, que es muy válido a nivel económico. Pues, como decían por ahí, ¿no? Todos los animales son iguales, pero Orwell lo decía. Todos los animales son iguales, pero hay unos más iguales que otros. Entonces, aquí lo que pesa es la tecnología, la producción, la productividad, el poderío militar. Pero si no, porque además tienes que hacer intercambios con lo que produces. Si produces poco, o pues es un gran país en tamaño, pues no vas a tener la misma influencia que tiene China, ipso facto. Además, China va al alza. Estados Unidos, bueno, trae hiperinflación. Es decir, su dólar vale la quinta parte. No me quiero meter más. Pero muy buena pregunta. Siguiente, Giselita. Siguiente pregunta. Mencionan. ¿Qué otros países, además de Rusia y China, pueden abandonar o empezar a desdolarizarse? No, ahorita yo veo pocos, ¿eh? No, no, El ASEAN, por sus intercambios que tiene con China, lo pueden hacer. Estás hablando de 10 países, no sé qué tanto. Van a haber muchos traslapes, eso sí. La Unión Euroasiática, ya vea, económica, ya saben la que maneja Rusia. Armenia, Azerbaiyán, Kazajstán, todo su grupo, ¿no? Arabia Saudita me está asombrando, ¿eh? Porque ya rompió su alianza de 75 años. Su alianza petrolera con Estados Unidos, con Roosevelt, se dice 75 años, pues era el famoso petrodólar. Entonces hoy estamos viendo que hay petrorublo y petroyuan. Hay que meter ya en la canasta del análisis los alimentos y la energía, no nada más las divisas. Si no, puedes haber una divisa que está hueca, no tiene alimentos y no tiene energía. Bueno, ahí luego me la platicas, ¿no? Entonces, hay que sumarle a la cuestión de divisas que la domina Estados Unidos, no hay que equivocarse, es el bono hegemónico, pero que ya no quieren aceptar ni China ni Rusia. Es lo que está detrás de Ucrania, en gran medida, no nada más eso, en gran medida. Entonces habrá muchos países que de acuerdo a sus necesidades, sus oportunidades, su contexto geopolítico, pues se van a ir adaptando y ajustando. Vamos a tener rebeldías. Vean, Bukele, un país pequeño de El Salvador, ya se rebeló con su Bitcoin. ¿Os gusta? ¿Cuál es su futuro? Bueno, son pequeños países, ya saben. Un coletazo del tigre y no hablamos. Entonces, tampoco hay que enloquecer. Yo creo que hay que darle su proporción a las cosas. Y a partir de ahí vemos quiénes vienen. Ahora, por ejemplo, México. Ayer yo estaba con un personaje fuera de serie, me tocó comer con él y hablábamos que sabe mucho de, sobre todo de cosas que están pasando en el país y precisamente comentaba, me dice, ¿cómo ves cómo nos estamos manejando? Le dije, mira, primero que nada no tenemos margen de maniobra, para empezar ni te manejas no tienes margen de maniobra y a nosotros, bueno, nos gusta, no estamos en esta región, además tenemos 40 millones de mexicanos, no los vamos a regalar, 5 de los 6 principales ingresos que tenemos dependen de Estados Unidos, de 6 ingresos en México. Hay que ser cuidadosos en México. Ahora, podemos maniobrar, hay que hacerlo. Si ustedes me preguntan, me adelanto. Hay que empezar a usar la plata.
vamos a empezar a ligar el peso plata. Escúcheme bien. Yo veo mis amigos de la 4T andan dormidos. Ahorita es la oportunidad, es nuestra soberanía monetaria. Está bien, lo entiendo. Nadie me va a seducir más de lo que ustedes están seducidos. Dependemos del dólar. No hay ni que perder el tiempo. No hay un país que dependa más del dólar que México. Acaba pronto. Bueno, entonces, todavía Canadá más o menos tiene margen de manejo. Son 30 millones. Entonces, tenemos aquí 140, si no me equivoco, y otros 40 en Estados Unidos. Oigan, nos estamos jugando. No vamos a poner tampoco en riesgo nuestra seguridad nacional ni a nuestros hermanos mexicanos, allende y aquende. Entonces, pero hay que pensar, oigan, hay que tener escenarios. Vean, el peso se ha estado revaluando. Tiene la mejor cotización. Peña lo dejó en 22.50, hoy con Andrés está en, si no me equivoco, 19.85. ¿Por qué? Pues porque tenemos petróleo. Así de fácil. Si no tuviéramos petróleo, olvídense. Y todavía no se explora el Golfo de México, ¿eh? Ahí tenemos reservas cuantiosas. Eso es otro tema, un día lo abordaremos. Entonces, vienen tiempos interesantes para México, cuando otros países están sufriendo. Es la triste realidad. Hoy, ¿quién tiene petróleo y quién no tiene petróleo? Ya hace parte del menú geopolítico global. Bueno, entonces, no perdamos de vista la minería mexicana. La reforma eléctrica va más allá de lo eléctrico. Está el litio. La soberanía del litio, hay que saberlo manejar, hay que saberlo negociar. Luego tenemos nuestra plata. Yo se los digo abiertamente, yo no sé quién se lleva la plata de México. Yo de repente leo, a ver, yo soy muy tonto y no sé de economía, ni conozco economistas, ni leo, ya, para acabar pronto. De repente leo, México el primer productor de plata. Primera pregunta de alguien que no sabe nada, tipo yo, un leguleyo. ¿Y dónde está la plata? ¿Quién se la lleva? ¿Quién está auditando? ¿Quién, Tatiana, que es maestra de inglés y ni sabe inglés y está en economía? No me hagan hablar de más. No me hagan hablar de más. ¿Quién está auditando eso? Teníamos una, creo que teníamos una subsecretaría de minería, si no me equivoco. Ya la quitaron. Es un error. Aunque yo soy de la 4T, hay que decir los errores. Hay que hacer una secretaría de... Yo, fíjense, ¿yo qué haría? Quitaría a la secretaría de Economía, se la doy a Rogelio para que la maneje en finanzas y hago una secretaría de Minas para que maneje el litio y nuestra plata. A ver, ¿cómo podemos ser el primer país productor de plata? Que me digan dónde están los ingresos. Que alguien me lo diga. Obviamente no Tatiana, ni le voy a hacer caso. Y menos la Rati Armendáriz, por favor. Robó todo el Fobaproa con Cedillo y con Pedro Aspe, hágame el favor. Él la tienen hoy, que ella es candidata a la presidencia. Pues debe ser en un manicomio, no en la 4T. Hay que tener más cuidado incluso en la recepción de miembros. A ver, Grupo Peñoles extrae y vende la plata. Ya lo sé, Carlos Manuel Ortiz. Sí, pero ¿cuánto le queda a México? A mí que me digan de la extracción anual de plata al año en México, lo que dicen, y si es cierto lo que dicen, porque tampoco la compro. Es decir, lo que dicen los locales y los foráneos que extraen de plata, ¿quién lo está auditando? Que me digan quién. Si ni siquiera tienes una subsecretaría de Minas, a ver qué me dice aquí Gilberto. 9.99, tenemos que recuperar nuestra plata. ¿Pero por qué pones 9.99? No entiendo. ¡Claro, hay que recuperarla! Ok, ya tenemos concesiones, las vamos a respetar. Nosotros estamos por la legalidad. Pero paga tus impuestos. Hay que hacer una buena auditoría de la plata. Yo esa parte no la entiendo, ¿eh? Se los digo abiertamente. Que me digan que son, o ya que nos quiten que somos el primer productor de plata del mundo. ¿Está bien? Oye, pero no me salgas como somos el primer productor de plata del mundo, ¿eh? Y ni sé cuánto se extrae, quién supervisa lo que se extrae, ¿eh? Y cuánto están pagando de impuestos. Oigan, viene el momento de auge de la minería. Ya se los adelanté.
Ahí está, dice Yaya Sarilian, ni pagaba ni... Vean, yo sé de más, ¿eh? Conste que hice preguntas tontas. Yo sé de más, créanmelo. Por eso lo hago en forma muy amable. No están cumpliendo con su labor en la Secretaría de Economía. Se los digo abiertamente. Es muy inepta Tatiana. Habla mucho, es muy buena ahí para hablar y todo, para decir tontería y media, pero no está cumpliendo su labor. Se los digo abiertamente. Esta es una labor, lo debe hacer diario antes de dormir. Y no le vamos a hacer la tarea a nosotros. La 4T tiene que regresar. Bueno, ¿cómo les diría? La 4T tiene que tener vigilancia sobre la minería nacional. Y no la estoy viendo. Y tenemos que regresar a una... Si no sucede... Yo estoy a favor, ya les dije, a favor de que estoy. A favor de la Secretaría de Minas. Viene el mega auge de las minas a nivel mundial. No sé si les guste eso, ¿eh? Es una propuesta. Es decir, que nos digan cuánto se extrae a los locales y los foráneos, y cuánto pagan de impuestos. Y vemos. Entonces ya, si no nos conviene, ¿saben qué voy a hacer si no nos conviene? Por favor, ya no me pongas como el primer lugar de productor del plata, porque me va a ver cara de tonto, de oligofrénico. La siguiente, y el cobre y el oro y todo el uranio, y la, ahí están, de las cosas millonarias. Ahí están contestando, la gente tampoco es tonta. Aquí lo dice Kasim, es un paisano mío, Assad Mosley Rodríguez. Así de fácil. Está descuidada la minería en México. Yo creo que eso, Andrés Manuel, sí te rogamos, tú que eres un gran nacionalista, que pongas una gente adecuada. No me estoy candidateando, pues yo sería muy duro. Yo no convengo, se los digo abiertamente. No me estoy candidateando. Hay que poner una gente capaz, y no gentes que sean rapaces, gentes capaces y no rapaces, y que ya vigilemos nuestra minería nacional, está abandonada. Bolivia tiene Ministerio de Minería, Doc, lo sé, y ahorita voy a dar una conferencia, me invitaron a dar, imagínense, a mí me invitan en Bolivia, voy a hablarles del gas y del litio, bueno, no, mejor no hablo, mejor no. A veces yo soy 5T, yo soy en la 5T, yo ya dejé la 4T. Pero eso decía Andrés Manuel, discúlpame, nos la debes. Síguele, dice otra. Ok, siguiente pregunta. Doctor, ¿qué opina de la intención de Rusia de crear un modelo de monedas basado en commodities? ¿Es el momento histórico para nacionalizar las minas de oro o plata? Bueno, Rusia tiene mucho oro, ¿eh? Muchísimo. El primer golpe que le dieron a Rusia ahora es que no pueda vender en el mercado, el the market, ¿no? Que le llaman, su oro. Además de que tenía estas divisas, ya no sé cómo se llama, se las secuestraron, incautaron, hipotecaron, robaron, no sé cómo se llame eso en el lenguaje internacional. Bueno, ahorita van a saber, como es criminal de guerra Putin, ergo, le quitamos a un genocida todos sus depósitos de oro. Y a otra de vaqueros, ¿no? Otra de vaqueros. O sea, ya, vean, si yo no hubiera vivido la guerra de Irak, de Afganistán, de Siria, de Libia, de Somalia, le compraría todos sus cuentos a la prensa occidental. No more. ¿Ok? Bueno, entonces, yo creo que están estudiando muchos están estudiando cómo conectar las divisas volátiles, ¿no? Así, que son de confianza, por eso se llama fiat además. Yo en Estados Unidos pues, tenía mil características que hacían que el dólar fuera el dólar, esa es la realidad. Características que no tiene ni el rublo, que, a ver qué dice Artur, es excelente, gracias Artur, que no tenía ninguna divisa. Perdóneme, es la realidad. Vean, a mí que me ha tocado viajar por todo el planeta, el dólar es el dólar. Me acuerdo, Giselita, ¿sabes esa anécdota? Cuando viajé por todos los Balcanes, ¿no saben ustedes cómo sufría? Traía divisas de cada país, ¿eh? De Montenegro, de Kosovo, de Macedonia, de Grecia en la época de la crisis, de Serbia, de Croacia. No, no, no te las cambian.
Llegaba yo con mi euro o con mi dólar y retiembla en su centro la tierra. Es la realidad. Tenemos que hablar de un sistema. El mundo opera en un sistema, no opera en la fantasía. Esa es una realidad. Y el dólar es el dólar. Ya ven, yo les soy sincero, ¿eh? Yo cuando hablaba del poder verdadero de Estados Unidos no eran ni las armas nucleares y ya ni su tecnología, ¿eh?, que había venido abajo en relación a China. Era el dólar. Y ahora ya me encontré con que tienen la cosa esa que se llama chips. Pues no lo sabía, pues yo no me dedico de tiempo completo a las finanzas. El SWIFT lo sabíamos, pero no ese grado, qué bárbaro. Ahorita con las sanciones catastróficas que les llamó Biden, pues sí vimos que Estados Unidos es la megapotencia financiera, domina las finanzas. Problema, ¿con qué economía? Además, Estados Unidos está mega endeudado. A ver qué dice aquí José Luis Hernández. La mayoría se la robaron los, ¿qué? Neoliberales. Existe mucho desinterés entre expresidentes y concesiones. Obviamente, obviamente. No, vean, ese tema es un tema, y desgraciadamente yo sé de más, ¿eh? Se los digo abiertamente. Es un tema delicado, no es un tema fácil de abordar. Pues vean cómo regalaron el litio de México, los concesionarios. Yo hice un programa especial. Calderón, Peña, y Videgaray, Peña, pobrecito. A mí hasta me cae bien Peña. El Videgaray, olvide. El diablo es un ángel junto a Videgaray. Además, como se cree genio, muy afortunado de escucharlo. Un saludo, Emiliano Ábalos. Entonces, en resumen, sí, regresando. Se puede dar, ¿eh? Yo creo que estamos en un momento de despegue. Ahorita estamos en un momento de lentitud. Acuérdense, quien gana las guerras define muchas cosas. Vamos a ver cuál es el desenlace de lo que pasa en Ucrania. Hay muchas guerras simultáneas, no es nada más la cuestión militar. Estamos viendo esta financiera, no la está ganando Estados Unidos, lo acepta Evans Pritchard, del de Telegraph, de que no sirvieron las sanciones. Estados Unidos tiró a matar, eso es cierto. Parece ser que Rusia ya estaba preparada. Por eso no la aniquilaron. Tan es así, aniquila, tal vez que el rublo recuperó su paridad. Imagínense la paradoja que mañana el rublo sea más fuerte que el dólar. Y no lo pierdan de vista. Entonces, regresando al oro, Sudáfrica tiene mucho oro, Australia tiene mucho oro. Nosotros tenemos, pero no a esos niveles de estos países, ¿no? Rusia, por su territorio, tiene 18. Doctor, gracias por las aportaciones. Garusiem, Garú. Gracias, Garú. Entonces, pero sí hay que tomarlo en cuenta. Yo creo que vamos a ir a modelos más estables. Se los digo en forma macro. Vamos a modelos más estables, más economicistas y menos financieristas. Y es una transición. No va a ser así tan abrupto. Y los países se van a ir acomodando, ¿eh?, de acuerdo a sus intereses. A ver, ¿quién? Vean, yo que soy del mundo árabe, he vivido ahí siglos. ¿Cuándo me hubiera imaginado que Arabia Saudita, el rey de Arabia Saudita, el rey Salman, no le conteste el teléfono a Biden? Si alguien me lo dice, le inyecto ahí un Valium y me lo llevo al primer manicomio de la esquina. ¿Quién lo hubiera imaginado? Para que vean, los intereses se van acomodando. Es decir, estamos ahorita, sí tenemos dos ejes muy fuertes, ya se los definí, dos bloques, y los países se van a ir acomodando. Y no pierdan de vista Latinoamérica. A ver, apoyemos el canal del doctor, suscríbase. Qué amable, Moto Ruski. Bueno, síguele, Giselita. A ver, bueno, hoy nos trabamos casi 2 horas, ¿eh? 10 minutos más y nos vamos. ¿Tienes muchas? Sí, todavía hay varias, pero bueno, esta es, ya lo comentaste un poco, también es muy recurrente en el chat, mencionan, doctor, ¿qué tan factible es que México utilice la plata en sus monedas de curso legal? ¿Es factible, es posible o es una verdadera utopía? Y también preguntan, ¿deberíamos invertir en metales en vez de invertir en dólares? Mira, no me quiero meter a la especulación, pero yo les digo, yo abiertamente soy un inversionista de metales. Desde hace mucho. Entonces, y hoy, pues vamos a tener la razón histórica. Yo pertenecí a un grupo de La Plata, promotor de La Plata, etc. Teníamos un grave defecto. Éramos 12 apóstoles y estaba ahí don Hugo Salinas Price,
que encabezaba ese movimiento. Naturalmente en México, no, en Estados Unidos nunca iban a dejar que México encabezara un movimiento de la plata. Eso también hay que decirlo. Los liderazgos. No me quiero meter en detalles, créanme que también sé demasiado del tema. Nada más les resumo así. En Estados Unidos ya tuvo la plata como divisa. Ellos tuvieron un sistema bimetálico en el siglo XIX. En el programa electoral del Partido Republicano viene la adopción de la plata y el oro. Síganlo. Son cosas muy finas que a veces no se siguen. Estados Unidos está preparado a eso. Vean, les voy a dar un dato duro. Un dato duro. Que poca gente analiza. Bueno, porque no todo el mundo puede estar en todo y saber de todo. A ver qué me dice aquí. Apoyemos el canal del doctor Motorus. Pues sí me apoyan, ¿no? ¿No, Gise? ¿O a poco estoy tan huérfano? No, sí tenemos suscriptores. Ah, bueno. Digo, ya me sentí mal, ¿no? Que estoy tan huérfano, ¿no? Regresando a la temática de las reservas de Estados Unidos, si ustedes las escudriñan bien, claro, no son fáciles, no son datos de fácil asequibilidad. A veces los esconden, hay mucho truco. Bueno, hay que saber investigar. Esa es otra tónica hoy de la modernidad periodística o analítica. Lo sigo, doctor Jalife, usted de eminencia, gracias. Felicidades por su nombramiento como uno de los mejores políticos del mundo. Enhorabuena, qué amable Eternity Shred. Bueno, ya saben, ¿no? Ayer amanecí y con que era el tercer geopolítico más importante del mundo. Me gustó y no me gustó, ¿eh? Se los digo abiertamente. Bueno, mi amigo Thierry en primer lugar, perfecto. Y además yo lo aprecio mucho. De Francia, sí, pero Thierry tiene servicios de información que yo no tengo esos servicios. Eso también hay que ver ahí cómo se ven los parámetros de medición. Luego, Dugin viene en segundo lugar. Bueno, Dugin es un genio. Además, está ligado a Putin. Es el ideólogo de Putin. Imagínense, no sabe geopolítica. ¿Yo a quién estoy ligado? ¿A mí qué me pasa datos? Fuera de Giselita que me ayuda. Nadie. Eso también hay que tomarlo como parámetro, ¿eh? ¿A mí qué me ayuda? Al revés, he tenido desde Fox he tenido a todos los regímenes neoliberales en mi contra y me han perseguido con 20 juicios. Bueno, ahora pues les voy a decir en qué no estoy de acuerdo. Hay unos que no aparecen, por ejemplo, Mearsheimer, a mi juicio es estadounidense. Por ejemplo, este que salió, Gideon Rahman. Gideon Rahman es un propagandista de la banca Rothschild. No es geopolítico. Una cosa es estudiar, analizar, y otra, gracias Norma Guerrero, una cosa es analizar, y a veces tienes que hablar en contra tuya, de tus mismos intereses. Somos casi 500,000 de suscritos, tenemos que ser, ay, qué amable, José Roberto Barajas Torres. Entonces, hablando de Mearsheimer, es fuera de serie. Ahorita, por ejemplo, lo dijo, quien provoca la guerra en Ucrania es Estados Unidos al estar expandiendo a la OTAN, casi adopta la misma postura que China. Mearsheimer es de Chicago, es un gran pensador, yo lo admiro mucho, y no sé por qué no lo pusieron. Pepe Escobar es de primera, es brasileño, tiene información de primer nivel de Irán, de China, de Rusia, etc. Y no sé por qué me pusieron antes que él, se los digo abiertamente. Pero a Rahman no lo veo ahí. Kaplan es otro propagandista del Pentágono, no es geopolítico. Yo creo que habría que hacer ahí definiciones de independencia y autonomía del pensamiento. Bueno, entonces, ¿en qué me quedé? ¿En el oro y la plata, Gisela? ¿O en qué? Ya iba. El oro y la plata, sí. Bueno, en México, yo creo que México, no tenemos mucho margen de maniobra, esa es otra. Tenemos un muy buen secretario de Hacienda o de Finanzas, que es Rogelio Ramírez de la O, que es mi amigo. Él va muy bien, véanlo, sin ruido, sin hacer tanto aspaviento. Ahí tiene el peso a 19.85, la última vez que me quedé. Para nosotros, usted el número uno, querido doctor Cali. Felicidades. Saludos desde Houston. Qué amable, Bárbara Ojeda. Bueno, pues ya sabes, los rankings sirven, ¿no?
unos son cuantitativos, otros cuantitativos. Bueno, de todas maneras, no andamos tan mal que estemos entre los 10 primeros. A mí si hubieran puesto en el 10º lugar, hubiera estado muy contento porque, vean, tenemos en contra todo. Yo vengo de un país del 5º mundo, que así nos catalogan a México, nos ven como emplumados. Entonces, ya que me pongan en el 3er lugar, pues estoy fascinado, ¿no? Entonces, imagínense, yo con un 10º lugar estuviera contento, porque tenemos todo en contra, la información, el monopolio informativo, todo. Ellos deciden quién es bueno, quién es malo. Usted es muy brillante y es nuestro geopolítico. Muchas gracias, doctor Jalife. María Merisa Ramírez. Bueno, hoy están, hoy hay más mujeres que hombres, ¿eh? Me da mucho gusto. Bueno, entonces, en resumen, yo creo que hay que pensar, yo creo que debe haber un grupo de análisis. Yo creo que Rogelio sí se lo debe plantear al presidente. Un grupo de análisis que esté pendiente de estas nuevas tendencias, de la desdolarización, de la probable fin de hegemonía del dólar. Nosotros estamos totalmente ligados al dólar, conste, no estoy especulando. Lo único que estoy diciendo, estoy pensando en el mediano y largo plazo de México. Tenemos la plata, tenemos el litio, vienen tiempos maravillosos para México. Entonces hay que conectarlos, que nuestra divisa refleje la gran potencia que va a ser México. Ya cuando estemos fomentando nuestra plata, que nos paguen nuestros impuestos, ¿no? No estamos pidiendo más. Que se haga un buen inventario de qué se están llevando y cuánto están pagando. Cosa que no hace la Secretaría de Economía. Entonces, y la otra es con el litio. Bueno, no es nada más tener el litio. Bueno, ¿y quién lo va a manejar? ¿Cómo se va a manejar? ¿Qué proyectos tenemos de nación? Todo eso, hay que tenerlo bien. Naturalmente ahí el peso se va a revaluar, si quiere o no. Es una eminencia geopolítica. Qué amable eres, José Luis Cortés Báez. Bueno, sigue la licencia. Dos más y nos vamos. Ok, siguiente pregunta. ¿Ya las escogiste bien? Sí. A ver, venga. Bueno, mencionan. Doctor Jalife, ¿habrá una divisa que sustituya al dólar o estaremos también en el orden multipolar con diversas divisas en el panorama? Me gusta esa, pero me gusta la definición que están dando ahora. Va a ser dólar, quizás euro versus yuan. Es lo que estoy viendo hoy. Fíjate, ¿ya ves cómo manejé la tripolaridad geoestratégica? Rusia, China, Estados Unidos. Yo veo una tripolaridad geofinanciera. Dólar, sin duda, con su anglósfera. Todos los que oíamos que el dólar canadiense, no vacilen. El dólar australiano, que el dólar neozelandés, que el dólar de Singapur. Son vaciladas. Dólar estadounidense es poderoso. Tampoco nos equivoquemos. Sí lo veo. Con el euro, a ver al euro cómo le va, ¿eh? Cuidado, que Estados Unidos no quería mucho al euro, ¿eh? Hubo un momento en lo quería despedazar. Julissa Gámez, no estás solo, somos muchos con usted. Gracias por compartir sus conocimientos. Qué amable eres, Julissa. Entonces, ahí tienen el euro y China. ¿Quieren mi humilde, muy humilde opinión? Contesta, Giselita, ¿la quieren, sí o no? Sí. A ver, nos conviene que el euro sea autónomo, sea más independiente, para que haya un equilibrio en este planeta, no lleguemos a esos choques frontales del yuan o renminbi chino contra el dólar. Yo creo que el dólar, en Europa están en un momento de catatonia geoestratégica, no están pensando el gran papel que pueden jugar en el planeta. Como gran amortiguador geoestratégico. Se les está yendo. Entonces, el euro puede jugar ese papel buffer, siendo es la tercera geoeconomía del mundo, nos guste o no. Y yo creo que allí tendríamos esa también tripolaridad. Ese es mi anhelo, ¿eh? Más que. Porque aquí lo que puede suceder, si vamos a las teorías de Glazyev, de Michael Hodgson, y de Wolfe, pues nos vamos a una bipolaridad geofinanciera.
entre el dólar y el yuan chino. A ver, lo voy a relatar algo. Felicidades, doctor, gracias por seguir compartiendo con Mastimiento. Así se llama el web. Gracias. Alguien antes había salido, pero no lo puedo decir. Bueno, a ver, ¿qué más tienes, Giselita? Ok, siguiente pregunta. Mencionan, ¿le conviene a China esto? ¿No tiene varios bonos de deuda de Estados Unidos? No, bueno, ellos tienen dinero de Estados Unidos. Al revés, Estados Unidos es la que está temblando que un día los chinos amanezcan y tumben sus bonos. Que en 2008 lo pudo haber hecho China, ¿eh? Cuando la grave crisis de Obama y de Biden, en 2008 con la quiebra de Lehman Brothers, lo pudieron haber hecho, ¿eh? Le hubieran dado el golpe de, bueno, el jaque mate, ¿no? No lo hicieron. Pues los chinos son gradualistas. Pero ustedes leen, conste que yo no puse a ningún chino, ¿eh? ¿Qué están pensando? ¿Qué? Nada más inicié con el bono hegemónico de hace 9 años. Porque a ellos no les gustó el 2008. Se dieron cuenta que Estados Unidos quebraba financieramente y quien pagaba la deuda, pues era el mundo y sobre todo China, porque todo es proporcional a tu productividad. Muy bien, mi respeto y admiración del doctor Jalife, Elsa Márquez. Gracias, Elsa. Bueno, ya la última y nos vamos, por favor. La última pregunta, mencionan, ¿cuál sería el peor escenario para Estados Unidos ante la desdolarización del mundo? Mira, yo no veo una desdolarización, hice la pregunta porque se usa, ¿no? Se está desdolarizando, eso es real. Ya no va a tener ese 40, 50% o 60% de hegemonía. Yo lo veo, va a ser proporcional al Producto Interno Bruto de China y de India y de Brasil, de Estados Unidos, aunque no lo crean. México ahorita va a apoyar a Estados Unidos y no a nosotros, nos van a estar apoyando, ser todo lo contrario. Entonces, yo matizaría, sí sería el fin de la hegemonía del dólar, si ustedes me quieren que concluya con una frase, sí, se acabó, eso es claro. Ahora, ¿va a desaparecer el dólar? No, no corran tan a prisa. Ahora, nosotros, a ver, México, ¿dónde estamos? A ver, vale. Jalife es pro chino, pro ruso, invénteme lo que quiera, ¿no? Está bien. Me guste o no, estoy dolarizado. A mí, ¿para qué me sirve un yuan que mañana me lo van a sancionar en México? ¿Para qué me sirve un rublo que no me va a servir en México? ¿Cómo lo cambia? Digo, pobre, digo, no metamos en líos a la pobre Secretaría de Hacienda. Entonces, a lo que voy, sí estamos viendo esos grandes regionalismos, grandes bloques, esa fractura planetaria, y quizás este sea pues un desenlace que a nadie le hubiera gustado. Vean, yo que pertenezco a la escuela, y por eso me duele lo de Ucrania en particular, a mí me duele más. Todo ese concepto biosférico, que es donde habitamos todos los seres vivientes de la creación, que fue pregonado por Vernadsky. Hubo uno antes que lo hizo, sí, pero nadie lo registró. Vernadsky, además de haber nacido en Ucrania, pues fue el que manejaba la, creo que era Facultad o Escuela de Geoquímica de Moscú. Entonces él lanza todo su concepto de la biosfera, además es un libro fascinante. Y es la unicidad del planeta. Y hoy estamos viviendo en el siglo XXI una fractura planetaria. Entonces, yo creo que es, y los vamos a vivir en todos los órdenes. Vean la guerra de propaganda, vean el nivel al que se ha llegado de denostación del adversario. Incluso yo les podía decir que hay una involución. Vean, cuando Ricardo Corazón, el grande, Ricardo Corazón de León, yo viví mucho la época porque, imagínense, mi adolescencia viviendo en Líbano, pues, diario me leían ahí todo lo que eran las cruzadas y Saladino, etcétera, etcétera. Entonces, había un gran respeto entre los adversarios. Un Ricardo Corazón de León, en la época de las cruzadas, con un gran respeto con el gran Saladino el Ayubi. Pese a que chocaron en Jerusalén y en otros lados.
Había respeto por el adversario. Hoy esa parte cavernícola sí me disgusta. Créanmelo. Tenemos que recivilizar al planeta. Esa es la parte que no me está gustando de la guerra de Ucrania. Perdimos la unicidad biosférica del planeta, lo estamos balcanizando, lo estamos llevando a niveles cavernícolas y nos estamos olvidando que los humanos son únicos e indivisibles. Muchas gracias.